Sean bienvenidos a una emisión más de este su noticiero, LDM Noticias El Salvador. Es un placer llevarles a todos ustedes la información veraz y oportuna de esta grandiosa comunidad. 6:31 de la mañana de este día, viernes ya 27 de septiembre del año 2013. Estamos en vivo para todos ustedes a través de la señal abierta en banda ancha de tu canal Luz TV, tu mirada al mundo. Y sin más dilación, se encuentra con nosotros ya el pastor evangelista Benjamín Chávez. Benjamín, un saludo a la audiencia en esta mañana. La paz del Señor sea con ustedes. Dice Julio, se encuentra con ustedes ya. Pues yo soy el que llegué primero. Sí. Y me dice que ya se encuentra con ustedes. Qué mañoso es Julio, ¿da? El tráfico pesado, ¿no? Bueno, le echamos la culpa al, ¿cómo mencionaste? Citram. Al Citram, porque sí, están arreglando algunas calles de aquí de El Salvador y se pone difícil el pase, pues, por ahí, por ese lugar. Bueno, pues aquí estamos ya, muy contentos, muy alegres de llevarles a ustedes las noticias de lo que está sucediendo en la República del Salvador, principalmente en las iglesias que pertenecen a esta república, que es el corazón de todo Centroamérica. Sean bienvenidos y adelante con este programa. Jesús sea con cada uno de nuestros hermanos. Les damos la más cordial bienvenida a su programa noticioso transmitido desde la República de El Salvador. Nos encontramos ya con mucha alegría y con muchos ánimos en esta mañana del viernes 27 de septiembre para traer con ustedes todo el acontecer nacional e internacional y también darles a conocer las grandes bendiciones que va teniendo la Iglesia del Señor durante las últimas horas. Así que les invitamos a que nos acompañen. Señor sea con todos en este día viernes 27 de septiembre del 2013, ya finalizando una semana más de este hermoso mes de septiembre, el mes cívico. Pues ya estamos con ustedes para traerles todas las noticias del acontecer nacional e internacional, de lo ocurrido en nuestra comunidad cristiana, la Iglesia La Luz del Mundo. Quédense con nosotros y sean bienvenidos. Pues qué bendición que nuestro Dios nos concede un día más de vida y para contemplar las maravillas que nuestro Dios ha derramado en diferentes lugares. Decía aquel salmista, no moriré, sino que viviré y contaré las maravillas de Jehová. Así que permítanos compartir con cada uno de ustedes las bendiciones que Dios ha derramado en su pueblo. Esto es LLDM Noticias El Salvador. Sintonízanos desde San Salvador todos los días viernes de 6:30 de la mañana a 8 de la mañana y también los días miércoles en edición estelar de las 8 en punto de la noche a las 9:30 p.m. por los siguientes medios en internet. Estamos a través de la cuenta en www.justin.tv/LDM El Salvador y también estamos en vivo a través de la página oficial de este país, la cual es www.LDMElSalvador.org. Y para todos aquellos que no nos pueden ver en vivo, estamos también en retransmisión para todos ustedes en YouTube, en nuestra cuenta LLDM Noticias SB. Interactúa con cada uno de los presentadores de este programa y también con los que están detrás de cámaras y producción. Puedes encontrarnos en la cuenta de Facebook como LLDM Noticias El Salvador. También puedes encontrarnos a través de la cuenta de correo electrónico lldmelsalvador@yahoo.com. También nos puedes encontrar y hallar en la cuenta de Skype como LLDM Noticias El Salvador y tus saludos y comentarios serán muy bienvenidos. Rápidamente vamos a nuestro primer bloque de alabanza y al regresar vendremos con la sección internacionales para todos ustedes. Y también es importante recordarles que tenemos una sección preparada para todos ustedes, la cual se llama La Reflexión, y en esta ocasión estará con nosotros el diácono evangelista Elías Amaya con el tema Las Características de la Primitiva Iglesia. Bueno, vamos a nuestro primer corte, Benjamín, y al regresar venimos con las noticias internacionales de esta grandiosa comunidad. Aquí los esperamos, no se retiren. Vamos al corte y volvemos. Y va a haber café. Así es. Ooh, 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 ooh,
ser confía, pues cuidas de mí en mi transitar, mi dulce Jesús. Tu amor sin igual me ha dado la paz, me ha dado la fe. Hoy te quiero decir, mi alma te ama, oh Jesús. Allí gozaré.
Ya estamos en vivo para todos ustedes a las 6:44 de la mañana de este día viernes, ya 27 de septiembre. Como mencionaba la hermana Elisa, finalizando un mes cívico para todo el Istmo Centroamericano y también para la República Mexicana, que estamos en estas fiestas patrias donde nuestros países fueron independizados. Bueno, a continuación vamos a presentarles lo que ha sucedido en las últimas horas en esta región. Vamos a ver estas noticias. Iniciamos este bloque informándoles a todos ustedes de una gran reunión distrital del distrito número 3 que comanda el pastor evangelista, nuestro hermano Benjamín Chávez, reunión que se llevara a cabo el día de ayer. Significa que esta nota la tenemos muy fresca para todos ustedes, ya que el día de ayer todos los ministros, obreros y obreras y las esposas de los ministros estuvieron reunidos en Taquillo en esta reunión distrital, del distrito número 3. Hermano Benjamín, estábamos viendo imágenes en este momento de esta reunión allá en Taquillo y pues hubieron muchas actividades, reactivación de activaciones, plan de acción, retomar los retos del principio y superar nuestras potencialidades. La reunión fue el día de ayer en la iglesia de Taquillo, como les mencionaba. Iniciaron con una consagración. Tenemos aquí el programa de actividades en las cuales se estuvo trabajando. Hubo un consejo para trabajar sin desmayar, presentando buen servicio y abundante fruto. El diácono evangelista José Elías Amaya Pérez estuvo en estos puntos. Hermano Jamín, para que hablemos un poquito más de esto, ¿quién es usted para hablarnos al respecto? Bueno, hermanos, pues la reunión del día de ayer tuvo como punto principal el reactivarnos en nuestros compromisos, nuestros votos que hemos hecho al Señor en el servicio a Dios, y también platicamos mucho, hermanos, sobre lo que es obrar la justicia de Dios. Principalmente en este mensaje se hizo mucho énfasis. En primer lugar, o en el primer punto, es muy probable, y lo ha dicho el siervo de Dios en alguna de sus cartas, que al paso de los años el ministro como que empieza a bajar su rendimiento. Sí. Y entonces en una de sus cartas dice él que nos acordemos cuáles eran los deseos que teníamos cuando salimos a la obra. Y eso nos iba a llevar, a retroceder a nuestro origen en la obra y que nos iba a ayudar para poder trabajar un poco más en la bendita obra del Señor. También eso se nos hizo una recordación para que recordáramos ese tiempo. Pero principalmente existe, hermanos, existe desafortunadamente a veces comentarios frágiles, ligeros, en que se dice, ¿verdad?, que hay algunas injusticias en el trato de los ministros. Entonces, bueno, analizamos ese punto y el consejo primordial y principal de esa reunión es que todos los ministros obremos con justicia. Es decir, practiquemos la justicia de Dios. Y la justicia de Dios es nuestro punto de equilibrio, es nuestra guía, es nuestra base. Correcto. Y la justicia, obrando la justicia de Dios, primeramente nuestro servicio a Dios como ministros, nuestro compromiso con Dios. Sí, sí. Si le damos a Dios lo que a Dios le corresponde, si estamos trabajando como Él lo merece, como Él espera de nosotros, también si estamos obrando la justicia en la atención a la iglesia, porque la iglesia requiere atención, requiere doctrina en cantidad y en calidad. Sí. Luego, y también, bueno, pues se da el caso que a veces por atenciones ya personales o de los hijos, descuidamos el tiempo que le debemos dedicar a la iglesia. Y hermanos, para todos los que nos están viendo, tenemos nosotros como norma que todo ministro debe atender, dedicarle a la iglesia 25 horas al día. 25 horas al día el ministro debe atender a la iglesia. Si el ministro sale de la iglesia, si se va a pasear, si va a algún lado, está mal, porque su obligación es atender, la atención de la iglesia. Para eso nos contrataron.
Entonces, por ahí fue esa recordacioncita, ¿verdad? De que si nosotros no estamos atendiendo a la iglesia, no estamos obrando la justicia. Entonces, tenemos que atender a la iglesia como la iglesia lo merece, las 25 horas del día. Luego, ya desmenuzando un poquito la atención, bueno, ¿cuál es la doctrina que predicamos? Porque la doctrina de la luz del mundo es pura. Sí, amén. Es fuerte, no está contaminada, es limpia, es poderosa. Es abundante además, pero si vamos a utilizar cada presentación con recordacioncitas superficiales, ligeras, pues no va a traer ningún crecimiento a la iglesia, ni le va a permitir ningún avance. Entonces se invitó a los hermanos ministros a que nos preocupáramos más por darle más doctrina a la iglesia y de mejor calidad, profundizando más en el estudio y en la consagración. Y también, bueno, pues eso es parte de la justicia. Y también en atención de los enfermos, de los necesitados, de los débiles en la fe, porque una persona débil en la fe normalmente pues le cuesta trabajo caminar en la iglesia. Y muchas veces los ministros, cuando vemos que alguien no se acerca mucho a la iglesia o nos causa muchos problemas, casi por lo general decimos, a este no lo atiendo, cuando debería ser completamente al revés, puesto que aquel que causa problemas, que casi no asiste, sus reacciones son porque tiene debilidad en su fe, y es como un enfermito. Uno de nuestros niños, si está enfermito, pues ese enfermito nos va a causar muchas molestias, pero como necesita, es al que más debemos de atender. Y esto, a mi juicio, es obrar la justicia de Dios. De la misma manera, se aconsejó que atendiéramos a los matrimonios sin inclinación de uno ni de otro, sino poner en una balanza las obras y las pruebas, los argumentos que cada uno tiene en cada plato de la balanza. Y bueno, pues ahí, hacia donde se incline la balanza, hacia ahí es donde debemos nosotros dirigir la atención. Y al final, aconsejarlos a los dos, porque en un matrimonio no debe haber ni vencido ni vencedor. En un matrimonio hay desajustes, tenemos que corregirlos. Y no solo darles el consejo, sino también darles un seguimiento. Si a la semana preguntarles cómo van, si en verdad se han corregido, al mes observar que estén caminando bien, ese es nuestro trabajo. Eso es obrar la justicia de Dios. También se recomendó que los hermanos ministros que tengan sus hijos con ellos y que sus hijos cometan alguna falta grave, que no sean ellos mismos los que los atiendan. Porque ahí sí se corre el riesgo de que si mi hijo o mi hija cometió una falta, pues es muy probable que yo lo cubra o que yo sea muy ligero en mis juicios. Allí lo que se nos dijo es, si mi hijo o mi hija cometió una falta, tiene que acudir a la justicia de Dios. Y yo no soy el que le voy a impartir la justicia. Tengo que llamar a mi diácono supervisor para que venga él y hable con mis hijos y atienda el asunto de mis hijos. Porque también para dejar un precedente claro y limpio en la iglesia y transparente, porque en la iglesia de Dios no ocultamos nada. Todo el siervo de Dios nos ha enseñado siempre a ser justos, a ser transparentes. Ese es el sentido de la plática. También, hermanos, y aprovecho este espacio, y ahorita que Julio llegó tarde y está asustado conmigo, aprovecho para decir que gran parte del problema de la juventud que se vive en estos momentos, hablo incluso en la sociedad, es en parte culpa de nosotros los ministros, porque los jóvenes son almas que tenemos que atender y muy necesitadas, y además es en la etapa en que necesitan mucha orientación. Y bueno, pues muchas veces cuando un joven está dando problemas, lo que hacemos es, como algunos pastores falsos dicen, es que se fueron de nosotros porque no eran de nosotros. No, espérate. Es que si alguien aceptó a Jesucristo y se bautizó en mi iglesia, mi obligación es atenderlo, porque fue el Señor el que lo trajo.
y entonces tengo que atenderlo hasta dejarlo estable, caminando limpiamente. Eso es obrar la justicia de Dios. ¿Cuántas veces se les habla a los jóvenes? ¿Qué temas se les dan? ¿Con qué profundidad? ¿Si hay seguimiento? Y también enfocamos un poquito la atención a la niñez. Y ahí me queda bien claro que, por ejemplo, cada ministro, de acuerdo a lo que el Ciego de Dios nos ha enseñado, permanece 3 años en una iglesia. Y en esos 3 años atendemos 3 generaciones. Sí, así es. O sea, vamos, yo llego a Belén y hay una generación de niños de 12 años. A esos niños yo les tengo que instruir en la doctrina, independientemente del consejo y la dirección de sus padres. Yo como ministro tengo la responsabilidad de ese niño de 12 años. Luego, ese niño pasa a los 13, pero luego otros suben a los 12. Correcto. Y luego después, al siguiente año, sube a los 14 y viene otro niño debajo también. Entonces, prácticamente son 3 generaciones que tenemos bajo nuestra responsabilidad. Si no atendemos a los niños, inculcándoles los principios religiosos, porque es la etapa en la que se les debe de inculcar. El mandamiento y el consejo es, instruye al niño en su carrera, sí, pero sí. Cuando es niño, a veces queremos corregir al joven cuando ya tiene 25, 26 años, y es más difícil porque su problema estuvo desde su formación. Entonces, se nos recordó al cuerpo ministerial que 3 generaciones están bajo nuestra responsabilidad. Sí, así es. Hablo de la niñez, aparte de la juventud y los grandes, pero hay 3 generaciones que al paso de los años, esas generaciones van a dar una reacción. Si es una reacción buena, qué bueno. Quiere decir que en mi tiempo yo trabajé y yo los ayudé para que tuvieran muy firmes sus principios. Pero si más adelante ese joven se convierte en un delincuente, o se convierte en un hombre difícil para la sociedad, tenemos que asumir nuestra responsabilidad. ¿Por qué? Porque lo tuvimos en nuestras manos y no hicimos nada. No le inculcamos los principios. Entonces, hay mucha culpabilidad en los ministros que el siervo de Dios nos confiere dentro del pueblo del Señor o del pequeño rebaño que nos asigna, nos confieren también los niños. Y si no hacemos nada por los niños, mencionamos, los niños el día de mañana van a ser jóvenes y los jóvenes el día de mañana van a ser adultos y los adultos van a ser el pueblo de Dios. Entonces, un niño bien instruido será un joven bien dirigido, correcto, será un adulto muy firme y adornará al pueblo de Dios. Caso contrario, niños descuidados, jóvenes descuidados, adultos que van a andar navegando y que van a ser afrenta para la iglesia. Eso es también el cuidado de los niños, es obrar con justicia, porque esto se nos recomendó y esto lo aceptamos desde el momento en que salimos a la obra. Todos esos puntos se trataron el día de ayer. Excelente. En el cuerpo ministerial, haciéndonos referencia que es nuestra obligación obrar con justicia. Y aprovecho este espacio para dar un consejo a todos los hermanos que nos ven, principalmente los del cuerpo ministerial, que el siervo de Dios siempre nos ha enseñado a que obremos la justicia de Dios. Si alguien no está trabajando o no está sirviendo dentro de la justicia de Dios, hermanos, todos tenemos un superior y tenemos leyes internas. Si yo no lo estoy haciendo, bueno, entonces tengo que ser llevado también a la justicia. ¿Por qué? Por no estar cumpliendo con mi trabajo. Correcto. ¿No? Pero el hecho es que en la iglesia siempre haya el concepto de que, como dijo el salmista David, en el Salmo 23, Jehová es mi pastor, nada me faltará, y empieza a relatar las buenas atenciones que recibió de Dios, tomándolo como su pastor. Me llevó por aguas frescas, me llegó donde hay delicados pastos, no tengo temor con él, su callado me cuida, me defiende. Bueno, esa expresión debe decir la iglesia de su ministro, cuando su ministro
atienda a la iglesia obrando en la, dentro de la justicia de Dios que nos ha enseñado el apóstol de Jesucristo. Este fue el sentido de la reunión del día de ayer. Gran jornada. Y al final invitamos a todos los hermanos meseros, que así les llamamos porque sirvieron, sí. Los invitamos a que se reunieran en el templo y junto con los ministros, que también somos meseros, sí, porque atendemos la mesa del Señor, ¿verdad? Entonamos una alabanza muy bonita y oramos todos por el apóstol de Jesucristo. Aquello terminó en un avivamiento, algo muy hermoso y muy bonito, ¿verdad? Y pues agradecimos a las iglesias que nos atendieron y ahí terminó ya la reunión. La iglesia Taquillo, me imagino, muy feliz al tenerlos a todos ustedes, distrito número 3, parte del cuerpo ministerial de la región, hermano Jamín. 53 ministros ahí reunidos. 53. Solo nos hizo falta Jacobito. Estuvieron, ah, sí, es cierto, pidió permiso. Sí, hombre. Significa que estuvieron los diáconos, también los obreros y obreras también de todo el distrito número 3, sí, en la iglesia de aquí. Entonces, qué grande bendición, hermano. Estamos viendo en el programa, en las de actividades que hubo de las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Así es. Gran jornada. Así es. Y los temas iban hablando de media hora cada uno. Excelente. Solo, sí, muchas participaciones. Solo el hermano Benjamín se llevó un poquito más de 3 horas, pero bueno, me aguantaron. Estuvo el hermano Juan Villalobos, el hermano Francisco Guevara, hermano Carlos Ramos, también el hermano Manuel Cortés García, dando temas muy importantes, ¿verdad?, para todos los hermanos ministros de este distrito número 3. Bueno, entonces, hermano Jamín, continuamos con otra nota de la región. Nueva obra entre la frontera de San Pedro de Alvarado y Las Chinamas. Esta nueva obra la están levantando los hermanos de Chiquimulía junto con el encargado en turno, el cual es el diácono evangelista René López. En su primer culto de adoración a Dios se contó con la presencia del pastor distrital, pastor evangelista Samuel Díaz Soriano, que junto con los hermanos presentes oró a Dios para que él bendiga a su santo apóstol en ese lugar, concediéndole muchas victorias en este lugar fronterizo entre El Salvador y Guatemala. Así de que, hermano Jamín y toda la audiencia, se suma una nueva obra más para la honra y la gloria santa de nuestro Dios. Y vemos ahorita en imágenes, ¿verdad?, cómo los hermanos de este lugar y los hermanos de Chiquimulía están colaborando en este distrito para que la palabra de Dios llegue a más lugares en esta región en la cual está dirigida por nuestro hermano Jamín y nuestro hermano Aristides Navarro. Un éxito más. Bien, pues felicitamos al hermano Samuel por este trabajo y pues los invitamos a todos los hermanos a que sigamos trabajando en reunir el pueblo de Dios. Entonces, es así como finalizamos esta sección nacionales con la noticia de la reunión de distrito número 3 y también de esta nueva obra en fronteras entre El Salvador y Guatemala. Hermano Jamín, vamos a nuestro segundo corte de alabanza y al regresar venimos con las noticias internacionales. Vamos al corte y regresamos. Me impartiste y me transformaste.
llenaste con tu luz, me has dado en ti, y no olvidar ni un momento que me diste tu hermosa salvación. Yo quiero un día y la gracia del Señor Jesucristo sea con todos mis hermanos y amigos que están a esta hora en sintonía de este hermoso programa que la Iglesia La Luz del Mundo transmite a esta hora para llegar a la intimidad de los hogares y donde quiera pues que los hermanos y amigos estén en sintonía puedan participar de todo lo que en este lugar pues se transmite en bien del conocimiento, de la información y de todo pues lo que se hace posible llegar para el bien de la iglesia y de los oyentes que, ¿verdad?, están a esta hora conectados pues a este programa. En esta mañana a su hermano le corresponde platicar un poco sobre la reflexión sobre lo que es las características de la iglesia primitiva. Sobre este punto platicaremos este momento y iniciaremos pues dándole lectura a una porción bíblica que se encuentra en el Evangelio de San Mateo, capítulo 16, versículo 18, dice de la siguiente manera: Y yo también te digo
que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Es en esta parte bíblica donde podemos ver, entender al mismo tiempo cómo la iglesia de Cristo Jesús Él la establece. Si hablamos de las características de la iglesia, tiene varias, y una de ellas es que la iglesia Él la establece, Él la funda, Él la constituye. ¿Por qué hablamos de las características? Porque las características son las cualidades que sirven para distinguir a una persona de otra, a una cosa de otra, a una institución de otra. Las características pues son lo que sirve para hacer esa diferencia, esa distinción, debido a que así como hay muchas personas que son diferentes y se identifican por sus características, sus cualidades, también la Iglesia de Cristo tiene sus características para distinguirla de las muchas otras congregaciones, agrupaciones religiosas que existen, para pues distinguirla de que no es igual ni parecida a las demás. Es única por sus características que ella tiene. Y en esta parte bíblica vemos nosotros que el Señor, de una manera bien abierta, bien clara, está diciendo que sobre esa roca, sobre esta roca, edificaré mi iglesia. No se está refiriendo a Pedro o al grupo de los demás apóstoles, sino que está hablando de él mismo, sobre esta, refiriéndose a su persona, a él, a su ministerio, ya que él también pues es la roca principal, ¿verdad? Los apóstoles también, como cada miembro de la iglesia en el edificio espiritual, componemos allí un granito de arena, ellos son una piedra del fundamento, pero la piedra angular y principal es Cristo el Señor. Y sobre esa, Él la establece, Él la funda, Él la constituye. También la iglesia, dentro de sus características, también Él es la cabeza de la iglesia. Y esto lo encontramos nosotros en la carta del apóstol a los Colosenses, en el 1:18 dice, y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Es decir, la iglesia tiene una cabeza, tiene una dirección de donde sale, pues, ¿verdad?, la idea, el pensamiento, la disposición, y esa cabeza es Cristo el Señor. También encontramos nosotros que el apóstol Pablo explicaba a los hermanos de Corinto en el capítulo 3, versículo 11, dice, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Es decir, ¿verdad?, no hay dos ni tres fundamentos, hay uno. La iglesia solamente tiene un principio, un fundamento, y este fundamento es nuestro Señor Jesucristo. También, dentro de esas características, la iglesia tiene una forma de gobierno. Es decir, que tiene una manera de ser gobernada, de ser dirigida. Su gobierno es teocrático, o sea, es por voluntad suprema y divina de Dios. El gobierno, la dirección de la iglesia no es democrático. ¿Por qué no es democrático? Porque dentro de la democracia interviene la voluntad de muchos, de todos los concurrentes, como cuando se pone un gobierno en un país democrático, interviene la voluntad del pueblo. Todos participan para poder elegir y ponerlo. Dentro de esta característica que tiene la iglesia, de su gobierno, de su dirección,
es teocrático porque, decíamos, solamente interviene la divina voluntad de nuestro Dios. No interviene la voluntad del pueblo, ni tampoco interviene la voluntad del mismo que va a tener la dirección. Porque está esto únicamente en la soberana y divina voluntad de nuestro Dios. Existen en el orden jerárquico que tiene la iglesia, en ese orden jerárquico, primeramente establece Dios apóstoles, que es a quien les encomienda la dirección, la administración y por decir así, el gobierno de la iglesia. Esto lo encontramos nosotros en la Sagrada Escritura, en la primera de Corintios 12:28, y aún nos puso Dios en la iglesia primeramente apóstoles, luego profetas, maestros, doctores, evangelistas, lo que se constituye ya después del apóstol en lo que es el cuerpo ministerial, ¿verdad?, en diferentes grados jerárquicos. Pero a quien Dios establece, llama, elige y pone como gobierno, como dirección general de esta iglesia, es a aquellos a quienes Él nombra o llama apóstoles. Entonces, hermanos y amigos, es así pues, ¿verdad?, como sus características de la iglesia también es ser universal, es decir, que esta doctrina, esta enseñanza, es para todo el mundo, es única, porque no hay dos, como dijo Pablo, ¿verdad?, sobre esta iglesia, a Tito le dijo él, para redimir para sí un pueblo propio, uno, único. Entonces, es única, es universal, su doctrina es revelada. Su doctrina no se aprendió ni llega a la iglesia a través de ir a un instituto, a un seminario. Esta doctrina es revelada de Dios, es dada directamente a aquellos que Él elige, a aquellos que Él llama. También enseñanza comenzó, esta predicación, allá en Jerusalén. Es decir, la iglesia tiene sus características fundamentales que la distinguen y la hacen diferente a todas. Es así pues, como de una manera breve, ¿verdad?, resumimos en cuanto a lo que es las características de la iglesia. Muy bien, para su hermano Elías Amaya ha sido un gusto, un placer, una bendición haber estado en esta mañana y compartir aquí con nuestros hermanos, ¿verdad?, presentes, este programa. Así es que no me queda más que agradecerles y decirles que Dios les bendiga y que la gracia de Cristo siga con todos. Este mundo donde abunda maldad, lleno de idolatría, de vicios e impiedad, pero mi Jesucristo trajo este mundo cruel, habrá
tentaciones, dolor y aflicción. Debemos imponernos al mundo y su afán. Esa es nuestra lucha y vamos a triunfar. Allá no habrá tristeza, allá no habrá dolor, allá en las moradas de Cristo el Salvador. Yo no camino solo, su Espíritu me dio, Él siempre me acompaña, donde quiera yo voy. Por Él yo tengo fuerzas para así triunfar, y le sirvo confiando que Él me llevará allá. Sirviéndole al Señor, cantando por los siglos, glorias al Cordero. Jamás nos cansaremos de darle gloria a Dios. Allá le adoraremos por la eternidad. Bueno, después de la sección La Reflexión y de nuestro corte de alabanza, estamos nuevamente en vivo para todos ustedes, exactamente a las 7 y 22 de la mañana en este día, viernes 27 de septiembre del año 2013. Estamos en edición normal a través de la señal única y exclusiva de su canal Luz TV, Tu Mirada al Mundo. A continuación, vamos a presentarles a todos ustedes lo ocurrido por el mundo durante las últimas horas. Bueno, estamos nuevamente con todos ustedes a través de la señal en vivo de esta transmisión que estamos realizando a todos ustedes, y vamos a presentarles con nuestra hermana Damaris la primer nota de esta sección internacionales. Servicio juvenil en Guamaya, Puerto Rico. El día de ayer, jueves 26 de septiembre, la juventud en estos lugares se ha gozado, como también la iglesia en general, ya que ha sido partícipe del gozo sentido en sus corazones. Este servicio juvenil de Acción de Gracias a Dios
se hizo sentir la presencia de Dios en jóvenes, señoritas, niños, ancianos, como también de edad mediana, todos juntos bendiciendo y alabando el nombre del Señor Jesucristo. Al joven Israel Bonilla fue el medio que Dios utilizó para incitar a los hermanos a alabar el nombre de nuestro Señor Jesucristo, invitando a los jóvenes y al corazón de la iglesia, como también a sí mismo, a bendecir y alabar el nombre del Señor Jesucristo. Además del servicio, también la iglesia se gozó en el punto de doctrina, en esta ocasión expuesto por el encargado Ángel Rodríguez, ministro de este lugar, quien también utilizó el Espíritu de Dios para traer una hermosa invitación e incitar a la iglesia de estos lugares a la obra, esparcimiento del Evangelio Santo del Señor. Al culminar el culto, el servicio juvenil de Acción de Gracias a Dios, el corazón de la iglesia en este lugar invitó a pedirle al Señor que nuestras almas fueran, como dice en su canto, barro en tus manos, quiero ser Señor. Y el servicio también culminó con la alabanza Firmes y Adelante para alentar a la iglesia de este lugar a trabajar por el Señor en su firmeza y valor. Es así entonces como se gozaba la iglesia de este lugar en Guamaya, Puerto Rico, el ministro en turno incitando a la juventud a que puedan salir a la obra a evangelizar y a expandir el Evangelio Santo de nuestro Señor Jesucristo. Qué hermoso es, porque se cumplen las palabras que nuestro hermano Benjamín Chávez nos dijera al principio, el cuidado que el ministro debe tener por los jóvenes de la iglesia. Muy bonito la incitación que les hacía a los jóvenes a salir a la obra y a dar por gracia lo que por gracia hemos recibido, porque sabemos que la juventud son las manos del siervo del Señor para ayudarle a la expansión del Evangelio. Es una formación totalmente integral la que se le brinda a la juventud en esta grandiosa comunidad, hermano Jamín, ya que es una formación espiritual y también una formación material en aspectos de profesionales o de estudios que los jóvenes realizan, pero estos hermanos allá en Puerto Rico en un servicio de Acción de Gracias. Lo que se repite en todas las iglesias, ¿verdad? Es la juventud la que el día de mañana va a ocupar ya las columnas de la iglesia, y entonces es bien importante su preparación, y aquí vemos reflejado en este trabajo también pues el interés que está poniendo el hermano Ángel Rodríguez, claro que sí, como ministro, ¿verdad?, en la juventud, y es algo que se debe de tener siempre presente, porque la juventud es la etapa en la que se están formando, ¿no? Y bueno, también la fuerza, el dinamismo, la frescura de la juventud debe ser aprovechada para la evangelización, porque una persona adulta, pues vamos a suponer, cuántas puertas irá a tocar, a cuántas almas puede atender en el día. Quizá un hermano ya grande edad, por su capacidad o su consistencia física, pues a lo mejor habla con dos o tres personas, mientras que un joven con esa fuerza, con ese dinamismo, puede platicar con 10, 20 personas y no le afecta nada. Por eso es loable el trabajo que está haciendo el hermano. Desde este humilde espacio lo felicitamos y al mismo tiempo invitamos a todos los compañeros a que trabajemos en este tenor. Felicidades entonces a los hermanos hasta Puerto Rico, y ahora pasamos a Acapulco, Guerrero. Entrega de víveres en la colonia Sabana, Acapulco, Guerrero. La iglesia en la colonia La Sabana recibió los víveres que procedían de la colonia Hermosa Provincia en Guadalajara. Cabe mencionar que cada paquete de víveres contenía agua, ropa, comida y cosas básicas, y aún chalinas para las hermanas. Los hermanos, muy contentos, hicieron carteles y rótulos de agradecimiento al apóstol de Jesucristo porque recibían esta hermosa ayuda. Estamos viendo en las fotografías que producción nos está poniendo en el monitor que las hermanas están recibiendo muy contentas estas chalinas, que tal vez perdieron sus pertenencias personales, y entre ellas las chalinas o ropa también, porque en este momento nuestros hermanos están pasando un momento de tribulación conforme a la carne. Porque decía el hermano Benjamín en el programa pasado que gracias al Señor no hay víctimas que lamentar, no hay vidas que lamentar, tal vez algunos percances, pero todos los hermanos, gracias al Señor, están bien y están recibiendo esta ayuda hermosa proveniente de Guadalajara.
en la unión que el apóstol de Jesucristo nos ha enseñado a cada uno de nosotros, que en estos momentos debemos de unirnos más la iglesia del Señor y demostrar ese amor que nos tenemos los unos a los otros. Ante la adversidad está la unión de la iglesia a la luz del mundo, hermano Jamín. Prácticamente en todas las páginas de internet y en las redes sociales hemos encontrado estas noticias ya de lo que sucedió a través de las lluvias en la República Mexicana, pero también la respuesta inmediata del hermano Samuel Joaquín Flores para llevarle a todos los hermanos que han sido damnificados por estas lluvias estos víveres. Existen programas gubernamentales de apoyo, existen fondos suficientes como para poder hacer frente a esta contingencia. Sin embargo, el siervo de Dios no espera a que llegue el gobierno a darle alimentos a los hermanos, ni espera a que se llegue una lista, ¿verdad?, de espera para poder llevarles la asistencia. No. El siervo de Dios tiene cuidado de los suyos y en la primera oportunidad, independientemente de cualquier ayuda gubernamental, él atiende a sus hijos. Y ahí está la respuesta. Ahora, me llama poderosísimamente la atención y estaba yo observando las fotografías. Bueno, ¿qué pasa cuando nos llega una contingencia, no? Por ejemplo, aquí en El Salvador. Claro que sí. Que cayó mucha lluvia, que tiró el techo, que hay que salir corriendo. Terremotos. Entonces, uno lo que primero piensa es en salvar su vida y la vida de los más necesitados, como son los niños o algún enfermito, algún ancianito. Pero nadie se acuerda de la Biblia, sí. Nadie se acuerda del himnario, porque son partes esenciales para nosotros como cristianos. Y en el caso de mis hermanas, pues su chalina, ¿no? Si a veces la olvidan cuando van a la iglesia, imagínense una contingencia, ¿no? Sin embargo, ahí está, estamos observando hasta chalinitas. Cómo dentro de del paquete de víveres que se están entregando, en este momento vemos que están entregando chalinas. Y en el noticiero del miércoles vimos a una hermana que estaba regalando un himnario, sí, o una Biblia, no sé qué era. Y entonces, bueno, son elementos nuestros que no nos los va a dar el gobierno. Sí, por bueno o malo que sea, imposible. El gobierno jamás nos va a llevar una Biblia o un himnario o una chalina. Sin embargo, el cuidado que tiene el apóstol del Señor es que la iglesia no se detenga por causa de estas contingencias. Okay. Y lo que nos va haciendo... Ahí está la fotografía, miren. Ahí está. Esta hermana es de Guadalajara, es una hermana muy antigua. Y vean ustedes que a la par de llevar agua y de llevar quizá medicinas, qué gran detalle. El detalle de poner su Biblia para que alguno de hermano que haya perdido su Biblia, pues miren, ahí está. Y esto habla de nuestra cultura. Así es. Esto es nuestro. Parte. Este es único, es nuestro. Y bueno, insisto, por muy buenos que sean los programas de gobierno o los programas de ayuda que están haciendo los noticieros, que bueno, yo haría algunos comentarios, ¿no? Sí. Que quien lo hace es el pueblo, no es el gobierno. Correcto. Si el gobierno de veras quisiera apoyar, pues los senadores ganan 500,000 pesos mensuales. Diputados. Los diputados de la misma manera. Y no se ha visto en ningún noticiero nunca, que un diputado diga yo voy a donar un mes de mi sueldo. Sí, sí. No. Y lo mismo las televisoras. Las televisoras hablan y dicen, traigan y centro de acopio y vengan y traigan, pero no lo hacen ellos. A final de cuentas, quien lo hace es el sufrido pueblo. La gente que tiene necesidad y que dentro de sus necesidades le sobra un kilo de arroz, un kilo de frijolito, bueno, va y lo entrega, pero es el pueblo. Del es pueblo, por el pueblo. Y aún si lo hiciera el gobierno, pues los fondos que tiene el gobierno son del pueblo, ¿no? Aquí sería conveniente hacer un llamado a las autoridades y a los noticieros o a las compañías televisoras. Que aclaren. Ellos que dan, ellos que aportan. Muy buen detalle. En los funcionarios públicos que viven sirviendo al pueblo. Los senadores y diputados que dicen representar al pueblo. Ni siquiera un cacahuate o un maní, dicen ustedes. Sí. Ni siquiera un maní le están dando al pueblo. Y sin embargo, vean la grandeza de un hombre de Dios. La grandeza del apóstol de Jesucristo. Que aún el siervo de Dios, estando él en una situación, pues, luchando con su enfermedad, ahí está el apoyo.
para sus hijos más necesitados. Y no solo en alimentos ni en víveres, sino en chalinas, en Biblias, ¿verdad? Y todo esto nos hace ver la grandeza de un siervo de Dios. Trabajó Malatús entonces, hermano, rescatando a un niño que todos los senadores prometieron que iban a poner hoy el video. Ahí no lo tenemos listo, sí, el final de las notas internacionales. Bueno, continuamos con las despensas, hermano Fares. Sí, hermano, también allá en Chilpancingo, siempre del estado de Guerrero, pues la bendición que el ungido del Señor envía a la iglesia del Señor ya está llegando a ese lugar. Las despensas también ya las están recibiendo nuestros hermanos en ese lugar de Chilpancingo, colonia 20 de noviembre. El abastecimiento también del agua potable, que es el vital líquido para la supervivencia de las personas en la colonia El Progreso. Y así se va viendo cómo la bendición la están recibiendo nuestros hermanos. Con sus rostros denotan la calma que llega a las vidas de ellos al recibir esta ayuda humanitaria para sus familias que se han visto afectadas por estos fenómenos naturales que se están dando allá en la República Mexicana. Y como decía nuestro hermano, pues el ungido del Señor es el que primeramente Él está al pendiente de la atención de nuestros hermanos, de nuestras hermanas y aún personas ajenas a nuestra comunidad religiosa que también logran alguna bendición del apóstol de Jesucristo. En muchas ocasiones somos testigos, el ungido del Señor ha estado apoyando en estos fenómenos, en estas contingencias, y pues también hacemos esta invitación a los gobiernos locales, estatales, a los gobiernos nacionales, para que también ellos se sumen a este esfuerzo loable. Al fin, el pueblo pues también agradece con esa hermosa alegría que irradian sus rostros, agradece esta ayuda humanitaria. Así que pues es grande la bendición que estamos observando en el pueblo del Señor, cómo en estos momentos de dificultad se ve que la mano de Dios está con su pueblo, con su iglesia, y lo vemos a través de esta ayuda humanitaria, cómo Dios también está proveyendo para su pueblo, para su iglesia. Así que deseamos que Dios bendiga a nuestros hermanos en aquellos lugares, que la mano de Dios sea también en sus corazones, en sus vidas, y pues también decirles que la iglesia del Señor también estamos en esa oración, pidiéndole a Dios que Dios les guarde y les bendiga. Y como decían nuestros hermanos en este momento, pues que la mano de Dios ha sido con cada uno de nuestros hermanos y esperamos lo siga siendo así en el nombre de Jesucristo. Chilpancingo, hermanos, a mí. Fíjense que en Acapulco, Guerrero, la iglesia más antigua está en la colonia Progreso. Y en esta iglesia, en el sótano, hay un nacimiento de agua. Ahí nace el agua, ahí brota el agua. Pero su nacimiento o la cantidad que sale de ese lugar se tira. No hay lugar. Los hermanos ya arreglaron ahí, está en el sótano del templo, arreglaron una especie como de piscina, ¿no? Pero rebasa y se tira, el agua se tira. Hay un conducto, una tubería, y se pone en la banqueta y el agua se está yendo a la calle. Se está tirando en la calle, pero es agua potable, es agua que sirve para... Sí. Entonces, ahora que hay esta necesidad, pues toda esa agua se está regalando a la población. Y como en este momento, perdón, escasea mucho el agua potable, porque los mantos acuíferos están contaminados. Sí, correcto, doctor. Los animales muertos, la comida descompuesta, la ropa sucia, en fin... Todo lo que se viene dentro de esta contingencia, logran ensuciar los ríos, ensucian los mantos freáticos, ensucian el agua potable. Sin embargo, ahí en la iglesia está brotando el agua limpia, fresca además, ¿no? Y no es una llavecita, es un caudal de agua. No sé si haya por ahí algunas fotografías, pero la gente de toda la colonia está ahí. Llevan sus aquí les dicen muy feo, ¿no? Sí, sí. En México se oye muy feo. Pero llevan sus recipientes de agua, los llenan y se los llevan. Y es mucha el agua de que están entregando, ¿verdad? Sí. Ahí está otra manifestación más de que
de la Iglesia a la Luz del Mundo brota no solo el manantial espiritual, sino aún también el material, y que sirve de frescura para la gente. Por eso aparece por ahí que en la colonia Progreso están repartiendo agua, pero bueno, fuera de la contingencia el agua se tira, porque deja de salir y deja de salir y deja de salir, ¿verdad? Y entonces los hermanos ahí mejor la aprovechan. Ahí está, ahí llevan los depósitos. Vean, llevan sus, allá le decimos garrafones. Sí, así es. Aquí les dicen muy feo, ¿verdad? Sí. Bueno, feo para el mexicano. La foto anterior, no sé si se pueda poner. Ahí es una foto, ahí está. Ahí está. Están llenando en un camioncito, una pick-up. Sí. Están subiendo el agua que están llenando precisamente de ese manantial. Y ahí está, para servicio de toda la gente. Lo que me llama la atención, que es tanto para hermanos también como para los que viven cerca en esta comunidad. Pues alcanza el agua. Sí, para todos. Y si no se aprovecha, se tira. Entonces, pues los que quieran, ahí está. Ok, perfecto. Bueno, continuando con la información internacional, cambiamos un poco el tono de lo que estamos hablando de estas ayudas que han llegado a, bueno, al interior de la República Mexicana. Presentación de 14 años en San José, California, en los Estados Unidos, en obediencia a la enseñanza del apóstol Jesucristo, nuestro hermano y doctor Samuel Joaquín Flores, fue presentado el joven Henry, el cual expresó su deseo de seguir el camino santo del Señor y cumplir con el primer paso de obediencia, el cual sería el bautismo en el nombre del Señor Jesucristo. Por lo que la iglesia de San José, California, en los Estados Unidos, se regocijó y le pidieron en oración a Dios para que bendiga su camino a este joven, que pues ha presentado delante de Dios y delante de la iglesia también ese fiel servicio a continuar en la iglesia santa del Señor, dando el primer paso de obediencia, como dice la nota, en el bautismo. Así que, hermano Jamín, un hermano más que se agrega a esa bendición. Pues yo y otro joven más, ¿verdad?, instruido en las cosas de Dios, que acepta la doctrina de Jesucristo como la oportunidad de la salvación de su alma. Un guerrero más. Un guerrero más para el Señor. Ok, continuamos. Claro que sí, y también continuamos nosotros con la información a nivel internacional. Y en esta ocasión tenemos presentación de Simiente Santa en Houston, Texas. Los padres Enrique y la hermana Cecia González presentaron a su hijo ante Dios y ante la amada Iglesia del Señor en Houston, Texas. Por lo que la Iglesia se gozó en el Señor por la simiente que se agrega a la esposa amada del Señor. Y si nos vamos y hacemos una recopilación de lo que fue la vida de este matrimonio, en orden, porque sin duda nuestros hermanos buscaron el orden del Señor y ahora ven el resultado y el fruto de buscar la obediencia de nuestro Dios, y es pasar delante de la Iglesia Santa presentando una grande bendición que nuestro Dios les ha dado, una simiente santa, que sin duda el día de mañana este pequeñito será un servidor para la Iglesia del Señor y para nuestro Señor Jesucristo por ser parte de este grande pueblo. Es así entonces como la Iglesia a la Luz del Mundo presenta a los niños, no bautizándolos desde niños, sino presentándolos ante la Iglesia del Señor para que al llegar a sus 14 años ellos decidan seguir este camino santo de nuestro Dios. Presentación de un joven en los Estados Unidos, también una presentación de la simiente santa del Señor. Esta es una descendencia, hermano, muy bendecida y espiritual en la Iglesia de Cristo Jesús. Y así como estamos dando esta información, les pedimos a todos los hermanos que nos están viendo que nos envíen, por claro, favor, así es. La información que se genera en sus iglesias, y con todo gusto nosotros la transmitiremos a través de este programa. Y créanlo que a todos los hermanos que nos están viendo les complace saber lo que es sucede correcto en otros lugares. Y me llama la atención, fíjese que la iglesia en Estados Unidos de Nueva Jersey City, hemos estado dando unas noticias en lo que usted estuvo allá en Guadalajara, y ellos prácticamente tomaban la parte de todo el programa que estamos haciendo y tomaban donde se dan las notas de ellos y las estaban publicando también en sus redes sociales. Bien, pues si servimos en algo, bendito sea el Señor. A la orden. Seguimos con las noticias, dando estas noticias tan hermosas y gratificantes de la unidad que hay en el pueblo del Señor. Tráiler de la Iglesia a la Luz del Mundo llega con víveres. Los hermanos de Acapulco Guerrero recibieron
la llegada de un tráiler de la Iglesia a la Luz del Mundo con más de 300 toneladas de víveres para los damnificados de ese lugar. Los hermanos, pues sigue llegando la ayuda a los lugares que más lo necesitan en este momento de aflicción, en este momento que han sido los hermanos azotados por este fenómeno natural que se dio pues en esos lugares de las costas de México, en Acapulco y en el Golfo de México también. Hay hermanos damnificados, hay personas damnificadas y hasta ellos son también beneficiados de la ayuda que llega de la Iglesia del Señor. Hermano Benjamín, así es como la Iglesia del Señor se une cada momento, se une para ayudar a los más necesitados en este momento. Es la noticia, podríamos decir, del momento en ver cómo llega la ayuda a cada uno de estos lugares. Informa el máster que tenemos un video. Vamos adelante, vamos okay, a ver. Ok, veamos el video. Imágenes en este video, bueno, si una fotografía dice más que mil palabras, ahora imagínense un video de estas 30 toneladas de víveres que llegan a este lugar, hermano, allá en Guerrero. El vehículo, el tráiler, es propiedad del Siervo de Dios. Qué bendición. Precisamente cuando vinieron aquí a El Salvador a traer, y a Honduras me parece también, el Siervo de Dios tenía un tráiler, ya era viejito, que se utilizó para la construcción del templo de Guadalajara. Recordarán ustedes que el templo que está ahora en la Betel, ese templo estaba en Hermosa Provincia. Sí, claro. Entonces se desmantela el templo y en partes se traslada a la colonia Betel. Y como eran tramos muy, muy largos, muy grandes, entonces se compró el tráiler. Que en ese tiempo era un tráiler viejito, ¿no? Sí. Con una tarima descubierta. Y ahí se trasladaron los arcos para la colonia Betel. Y cuando se vino la contingencia en Honduras, en ese tráiler, traían las cosas. Después, aquí en El Salvador, también se utilizó ese tráiler. Pero como ya era viejito, ya les dio lata en el camino. Y entonces, un hermano llamado Bruno Pérez le propuso al varón de Dios pues que se modificara el tráiler o que se comprara uno más nuevo. Y ahí está, es el Lobito. Ya en uso. El famoso Lobito. Y lo maneja, lo administra el hermano Bruno Pérez. Él es trailero y él vino aquí a El Salvador a traer víveres. Sí. Cuando trajeron madera y láminas. Ah, sí, no es cierto. Ah, bueno, él venía manejando. Se descargaron aquí en el sótano. Así es. Entonces, el Lobito sigue trayendo víveres, ¿no? Y sigue funcionando. Y lo trae muy bien, cuidadito, muy bien atendido el hermano. Y pues ahí está dando resultados, ¿verdad?
trabaja más que el gobierno. ¿Qué tengo yo en contra del gobierno? Bueno, entonces continuamos con la información. Sí, hermano, pues qué grande la bendición que se ha contemplado en el pueblo del Señor. Esto sirve, hermanos, para pues callar, ¿verdad?, a los detractores de la Iglesia del Señor. Como decía nuestro hermano, ese video que se contemplan las imágenes, pues vale más que esas miles y miles de palabras de estas personas que pues siempre tratan de opacar la imagen del excelentísimo apóstol de Jesucristo, pero como dice un dicho, con un dedo no se puede tapar la luz del sol, ¿verdad? Nunca. Pues en otras palabras, también acerca del concierto de nuestro hermano Abdiel Joaquín, pues sí, también ya se encuentran a la venta los boletos de este muy bonito concierto que pues tiene el tema Soy de Él. Es el concierto que se va a impartir por parte de nuestro hermano Abdiel Joaquín, que es un hermano pues que ha realizado varias producciones en la Iglesia del Señor a su temprana edad. Dios le concede la bendición de poder estar deleitando pues al público con sus alabanzas, y ahí se encuentran las imágenes de los boletos. El concierto está programado para el día 13 de octubre en la ciudad de Houston, Texas. La venta ha empezado en la iglesia central de ese lugar, también en algunas iglesias cercanas como lo es en Magnolia, también Magnolia Champions, Bel Air, iglesias de la ciudad de Houston. Si quieren boletos fuera de estas iglesias, también los pueden comprar en línea a través de la dirección www.ldmsocial.org. Repito la dirección www.ldmsocial.org. Así que es el gran concierto que está por celebrarse en ese lugar por parte de nuestro hermano Abdiel Joaquín. Deseamos que Dios bendiga a nuestro hermano por esta pues bonita proyección que tiene, y que Dios le siga concediendo grandes triunfos en el nombre de Jesucristo. Lo más importante también de recalcar, hermano Jamín, y él lo dijo a través de un enlace Skype en este noticiero, que los fondos que recaudan para estos conciertos son utilizados en la misma Iglesia Santa del Señor. En YouTube circula un video de un concierto que hizo el hermano Abdiel, y la verdad es que pues se ha superado demasiado. Sí. El concierto está muy profesional, y yo lo recomiendo que lo busquen en YouTube. Se llama, me parece, Soy de Él, y está muy interesante. Y bueno, ojalá pudiéramos tener contacto con él para hacerle una nueva entrevista y también seguir extendiendo la invitación para que viniera aquí a El Salvador. Bueno, excelente. Ha sido entonces la información que tenemos, hermano Jamín, 7:51 de la mañana, ya de este día viernes. Estamos llegando 27 de septiembre del año 2013. Tenemos preparado, hermano Jamín, el video del testimonio en el cual la hermana menciona cómo Dios libró a sus hijos de lo que usted decía el día miércoles en edición estelar. Los protegió y también los libró de no morir y estar contando este hermoso testimonio. Vamos a hacer una situación, porque el tiempo es avanzado y luego venimos para continuar con el noticiero. En vez del corte de alabanza, vamos a poner el testimonio para que los hermanos, en vez de estar viendo oyendo una alabanza, mejor escuchen este hermoso testimonio de parte de nuestra hermana allá en México, de cómo la mano de Dios estuvo con ellos en aquellos lugares. Vamos a ver el video a continuación. Esa noche, hermano, el 14 de septiembre, para amanecer 15, fue a las 2 de la mañana. Yo, la verdad, yo estaba acostada y mi compañero se levantó y me dijo, si me voy a levantar, dice, para sacar la tierra, dice, porque, dice, me da flojera, dice, porque hacía frío también. Y ya él se levantó y mis hijos estaban dormidos en una litera, los dos mayores arriba y los tres menores abajo, los tres pequeños abajo. Entonces, yo nomás escuché, hermano, escuché algo que cayó hacia arriba, hacia la dirección de la cama, cayó algo así. Sonó, hermano. Pero yo sentí algo, hermano, que
donde yo guardaba mi ropa, está así alto, donde uno se puede meterse, pero no es tan seguro porque la casa es de madera. Yo sentí, hermano, en ese momento sentí que alguien me aventó, me empujó hacia allí, hacia abajo de esa cosa. Y cuando me empujó, yo caí y la piedra cayó así, a un lado, hermano. O sea, y mis hijos, hermano, y se fue la luz. Se fue la luz. Cuando la luz se fue, mis hijos gritaban y uno de ellos dejó de gritar. Mi hijo de 7 años dejó de gritar. Y mi hijo de 5 años, él gritaba y me decía que mamá, o sea, pedía auxilio, pedía ayuda. Y ya no pasaba para allá con mi compañero y mi preocupación con mi demás muchacho porque la litera se... Y yo dije, Señor, yo no tenía palabra, hermano, que expresar. No tenía palabra porque no puedo buscar yo una causa o por qué causa, sino que yo sabía que el Señor... Dios sabe lo que hace. Mis hijos no son míos. Yo siempre he dicho que mis hijos son del Señor. Me cuenta mi hijo al siguiente día, dice, mamá, dice, yo vi, dice, sentí que un animal me empujaba de la cabeza, pero que el animal lo trataba de empujarlo hacia afuera, o sea, hacia sacarlo pues de ahí. Porque estaba sepultado. Porque estaba a la mitad de la cabeza y todo estaba sepultado en arena. Sí, bajo del lodo. Y va y dice que el animal lo empujaba de aquí, de este lado de su hombro. Empujaba, así que lo empujaba. Y ya cuando dice que también el animalito luchaba, porque dice que después se salió de ahí. Como yo que no puedo, dice que salió y hizo, escarbó rápido, hizo un hueco. ¿Qué animal era, hermano? Tusa. Dice que era una tusa. Era una tusa. Dice que cuando la tusa escarbó rápido, porque esos animales son rápidos, hermano, para escarbar. Y así es que cuando escarbó, dice que entonces sí, como se acomodó y empujó a Amner con sus pies, porque Amner cuenta los pies, que también son las manos, y que lo empujó, y cuando lo empujó, dice que salió por el hueco donde la tusa había escarbado. Y fue cuando Amner salió. Y yo escuché el ruido, hermano, cuando mi hijo había un ruido ahí, pero el niño ya salió temblando. Cuando yo le grité, pero yo no tenía esperanza y él me contestó, mamá, dice, aquí estoy, pero ya para eso ya me tenía aquí. Siete y seis de la mañana de este día viernes, en vivo para todos ustedes, 27 de septiembre del año 2013. Estábamos viendo en el corte el testimonio de la hermana, la cual comentaba cómo Dios la libró a ella, a su familia, a los niños, de una piedra. Estábamos viendo en imágenes la roca que cayó en su casa, pero cómo la mano de Dios la libró, hermano Benjamín, y ahora está contando este testimonio de fe para todos nosotros. Incluso la hermana explica que uno de sus niños quedó sepultado en la mitad de su cara, de su cabecita, y que pues no lo encontraban, ¿verdad? Porque estaba fuera de su vista. Sin embargo, un animalito, que seguramente quedó sepultado junto con el niño, claro, empezó a buscar una salida, y el animalito fue el que fue abriendo un espacio, y hasta que entró la luz, entró el aire, la ventilación, y el mismo animalito sacaba la tierra y le abrió el espacio para que el niño saliera. ¡Qué bendición! Ahí está, qué manifestación mayor queremos de que Dios está con nosotros. Bueno, estamos entonces en este momento ya casi finalizando una emisión normal más de su noticiero y vamos a una sección, la entrevista. Se encuentra con nosotros el ministro, diácono evangelista Elías Amaya, al cual le damos la más cordial bienvenida. Estuvo en la sección La Reflexión y vamos a platicar un poco también de los testimonios que se dan en la iglesia en hermosa provincia de Lourdes. Hermano Elías, un saludo a la audiencia. Sí, hermano, Dios les bendiga a todos mis hermanos que siguen en sintonía del programa. Pues sí, estamos en la iglesia de Lourdes HP, sí, donde, hermanos, pues las manifestaciones de Dios también han sido muy, muy grandes, bueno, muy maravillosas. Hay testimonios de hermanos y de hermanas
que, hermanos, pues han visto la mano de Dios, pues, verdad, manifestada en diferentes momentos de enfermedades, de peligros, verdad, y de muchas cosas, pues, donde se manifiesta el poder y la misericordia de Dios, verdad, a través de, pues, muchos, hermanos, de manifestaciones de la presencia de la imagen del siervo de Dios. Correcto. A la hora, verdad, del momento donde Dios los ha socorrido, los ha librado. El domingo hablábamos del tema de la ubicuidad, del don de la ubicuidad, verdad, la omnipresencia de Dios en el don de la ubicuidad en el siervo de Dios. Entonces, si contábamos algunos testimonios con los hermanos, verdad, que su hermano les contaba. Y, hermanos, en el transcurso de la semana, su hermano les dijo: hermano, si algún hermano tiene un testimonio, ¿va?, de una manifestación, de una maravilla de Dios, en la oración de la tarde o en la de 9, pídanle unos 10 minutos allí al que lleva la oración, hermanos. Y casi a diario hay hermanos que se paran a dar su testimonio de cómo Dios los ha librado, ¿verdad?, de enfermedades, de peligros, de gravedades, de operaciones. Y allí la mano de Dios manifestada, hermano. Entonces, Dios está haciendo maravillas, ¿verdad? No solo en el aspecto espiritual de redimir, de salvar las almas, sino de proteger humanamente a su pueblo, a sus hijos. Hermosa provincia de Lourdes, me hace recordar, hermano Jamín, y a toda la audiencia, cómo el varón de Dios ama esta colonia, y cada vez que ha venido y ha habido algún conflicto, algún fenómeno natural, terremoto, alguna situación en El Salvador, él se ha dado cita en este lugar. Bueno, pues es que ahí, pues, la colonia surgió precisamente por una necesidad. Uh-huh. Y entonces, en la mente del siervo de Dios, siempre estamos todos sus hijos, y también, bueno, con especialidad, aquellos que están sufriendo. Entonces, siempre cobijó a los hermanos de ahí, de Lourdes. Así que los hermanos de Lourdes, pues, deben sentirse muy chineados, ¿no?, dicen, ¿sí?, ustedes, ¿sí?, por el apóstol de Jesucristo. Y bueno, pues las manifestaciones de Dios también ahí están en favor del pueblo. Están presentes en este lugar. La espiritualidad también mencionaba usted, es importante para tener estas manifestaciones, claro, del varón de Dios, y cómo la mano de Dios ha estado de ellos. Hay un fenómeno de las maras en esta zona, pero la iglesia, a la luz del mundo, está con la juventud siempre instruyéndolas para el buen camino. Sí, hermano, recién que su hermano llegó, habían pasado algunos acontecimientos, ¿verdad?, tristes, sí, inclusive alrededor, y uno ahí dentro de la colonia. Pero gracias a Dios, pues, hemos venido trabajando, ¿verdad?, con consejos hacia los padres, ¿verdad?, que tienen jóvenes, y luego también trabajando mucho con la juventud, ¿verdad?, para que, pues, se cuiden, ¿verdad?, de ser involucrados. Entonces, eso ha venido a controlar bastante la situación, a manera de que hoy que su hermano tiene un año y medio, gracias a Dios, ¿verdad?, no han habido cosas ahí que lamentar, ¿verdad?, porque estamos, pues, involucrando a la juventud para salir a la obra. Hemos organizado un coro de jóvenes que tiene, ¿verdad?, cerca de 50 jóvenes. Que no existía, solo había un coro de niños y el coro de adultos. ¿Sí? Pero hoy, ¿verdad?, que está su hermano, hemos organizado allí el coro de jóvenes. Entonces, ahí hay muchos jóvenes, ¿verdad?, que pasan involucrados, pues, en los repasos, ¿verdad?, en cantar los días especiales. Inclusive ese coro lo sacamos una o dos veces al mes, ¿verdad?, a la obra, a los lugares que se va la obra, para que vayan también, ¿verdad? O sea, que estén entretenidos en lo bueno, ¿verdad?, claro, en las cosas, sí, de Dios. Entonces, hermano, la cosa, pues, está bastante controlada, gracias a Dios. Estuvimos hablando, hermano Fari, acerca de los cursos de solfeo que se están dando. Imagínese un coro así de es. Jóvenes acá en Lourdes. Sí, parece que también ahí la iglesia de Lourdes, ahí se están impartiendo clases de solfeo, ¿verdad? Sí, hermano, lo están haciendo en la iglesia de Lourdes Centro. Ah. Sí, para que les quede a los hermanos que llegan de las diferentes partes, ¿verdad?, más inmediato, pues, y no caminen hasta, ¿verdad?, adentro de la colonia. Entonces, yo creo que ahí, por, ¿verdad?, como llegan hermanos de diferentes lugares, entonces, por la situación que está, claro, afuera, que sí, alrededor, ¿verdad?, lo hacen en la iglesia de Lourdes Centro, la que queda, pues, casi inmediato a la villa. Cercano. Coro de niños, coro de adultos y coro de jóvenes. Y coro de jóvenes. Qué grandioso. En los días especiales, perdón, hermano, se, ¿sí?, juntan los tres coros, ¿verdad?, y cantan al Señor sus alabanzas. Y la iglesia se goza, se alegra porque se oye aquello, no, tan precioso,
¿verdad? Y se cumple que los niños, los jóvenes y los ancianos, ¿verdad? Alaba. Bendigan al Señor. Hermano Jamín, ¿cuántas almas han llegado por escuchar el coro? Así es, Señor. Pero lo que se me hace triste es que no nos invitan, hermano. Sí. ¿Verdad? Porque dentro de nuestros planes sería de que lleváramos a cabo una producción del noticiero, claro, en algunas de las iglesias más grandes. Colonias. Y bueno, pues si se presta el momento, pues allá estaremos. Y alguien nos invita, estaríamos en posibilidades sí, de estar alguien en que tenemos lugar. Cerca. Sí, hermano, pues desde ahorita, ¿verdad? están invitados y yo sé que usted, pues por el lugar, ¿verdad?, que tiene y su trabajo aquí, hermano, pues pienso yo, ¿verdad?, tiene el derecho, pues, ¿verdad?, no de solo ser invitado, sino decir, hermano, quiero hacer esto y esto. Y llega. ¿Verdad? Y llega, sí. Y con nosotros en el centro de prensa hay una joven de Edel Lourdes, Madaí, también, que colabora acá. Sí, hombre, y muy activa, nos por cierto, ¿verdad? A esta producción. Claro. Para que vean. Excelente. Bueno, entonces, hermano Elías, qué bendición más grande los testimonios y los trabajos y los frutos que está dando esta iglesia de Lourdes. Sí, hermano, pues Dios nos está bendiciendo, ¿verdad?, bastante. La iglesia, no solo en el aspecto material de su infraestructura, ¿verdad?, ha tenido un buen desarrollo, ¿verdad? Tiene su templo en espera, ¿verdad?, de la inauguración. Se le ha construido al siervo de Dios una casa, ¿verdad?, allí muy, muy, muy bonita la casa, que, ¿verdad?, pues la iglesia lo está esperando, la bendición, ¿verdad? Aparte de eso, pues ha habido bendición, ¿verdad?, espiritual, bautismos y promesas del Espíritu Santo, ¿verdad?, para la gloria del Señor. Hoy, en el tiempo que su hermano tiene, año y medio, se han bautizado más de 60 hermanos y han recibido el Espíritu Santo más de 70 almas también, ¿verdad?, desde ahí de la iglesia. Qué bendición. Entonces, hermano, hemos visto, pues, ¿verdad?, que la bendición de Dios está, ¿verdad? Yo pienso así como allí en muchos lugares, pues, ¿verdad?, claro, donde sí. Las promesas de Dios dadas a sus siervos se están cumpliendo. A mí me llama la atención lo que el hermano Jamín menciona en este espacio de noticias, que cuántos hermanos en el extranjero que forman parte del departamento 15 de la Iglesia del Salvador, que están a nivel internacional en otros lugares, están escuchando estas grandiosas obras en la Iglesia de Lourdes. Y seguramente tendrán el deseo de estar en estos lugares. Claro. Bueno, pues aquí los invitamos a que vengan. Y me parece muy interesante el trabajo que se está llevando a cabo con los jóvenes, puesto que al tener más oportunidades se desarrollan más. Y si lleváramos este noticiero y lleváramos a cabo un evento ahí, esto también podría provocar a la juventud para que se integre, sí, a los trabajos, porque realmente aquí ocupamos reporteros, hermano. Sí. Ocupamos reporteros, ocupamos hermanos que nos hagan el favor de tomar la nota, de hacer reportajes, ¿verdad? Así que está abierta también la invitación. Hay otra cosa importante, hermano. Sí, hermano, claro, permiten, que sí, claro. Miren, hay un grupo de jóvenes que están, ¿verdad?, colaborando con la fundación, sí, ¿verdad? Y como claro, el objetivo de la fundación es ayudar, ¿verdad?, beneficiar a los hermanos. Hay una filial de la fundación. Hay una filial. Entonces, en el área, están trabajando en varias áreas. Pero lo que quiero, ¿verdad?, resaltar es lo que está haciendo un grupo de jóvenes, uh-huh, entre varones y hembras, sí, de que en el área de salud, ¿verdad?, ellos tienen ya como unos 3 meses de estar trabajando, ¿verdad?, de una manera bien, bien bonita, porque ellos consiguen los medios, ¿verdad?, sí, económicos, los recursos y buscan enfermeras, médicos para que lleguen a la colonia a dar consulta y atender a los ancianos y ancianas que padecen de la diabetes, ¿verdad?, de la hipertensión y de algunas otras enfermedades continuas, pues, ¿verdad?, que ameritan un tratamiento continuo. Sí. Entonces ellos son los que se interesan, se preocupan por dar ese apoyo y esa ayuda a los más necesitados. Eso lo hace también un grupo de jóvenes de ahí, de Lourdes. Lo hable labor. Inclusive hoy este día, a las 7 de la mañana comenzaba la consulta, iba a llegar un médico para atender a los hermanos allí en la colonia. Y como dice el hermano Jamín, hay que atender a nuestros ancianos. Y esto, hermano, es de forma gratuita. Es gratuito, exactamente. ¿Verdad?
Porque también, como repetimos, hay muchas personas que son detractores de la iglesia y que hablan mal de la iglesia, pero ¿qué es lo que hacen ellos, verdad? Uh-huh. Y nosotros, pues aquí tenemos los testimonios, ¿verdad? Cómo en la iglesia del Señor y todo esto, hermano, por la obra del apóstol del Señor, ¿verdad? Que de él hemos aprendido, de él hemos recibido esta enseñanza. Y nuestros hermanos también, en gratitud por estas bendiciones que han recibido de Dios, pues comparten, ¿verdad?, con nuestros hermanos esa bendición que ellos tienen. Así que qué bonita la bendición que Dios nos concede en su pueblo. Jóvenes ayudando a los hermanos de la tercera edad, hermanos a mí. Es importante, ¿verdad? Sí. De que las nuevas generaciones vean por las generaciones que ya hicieron su trabajo, y que pues desafortunadamente viene una decadencia física y se empiezan a perder ya las fuerzas, pero ya sembraron. Claro que sí. Ya dejaron una detrás de ellos ya una serie de actividades y de beneficios para la iglesia, y corresponde a las nuevas generaciones atender a quienes están en esta etapa. Y que un día van a estar ellos también en esta... Esto es cíclico. Etapa de la vida. A todos nos va a tocar acercarnos a la tierra. Correcto. Ok, 8 y 9 de la mañana, hermano Elías Amaya. Ha sido un placer tenerlo acá en el noticiero. Y pues vamos a despedirnos de la audiencia de su parte. Sí, hermano. Bueno, el placer, ¿verdad? Es mío. Es primera vez que tengo la oportunidad, ¿verdad? Sí, y me da muchísimo gusto. Hermano Benjamín, Dios le pague, ¿verdad? Por tomarme en cuenta. Y pues agradecer a toda la fiel audiencia, ¿verdad? Que está en sintonía del programa, y les invitamos pues para que sigan, ¿verdad?, escuchándolo, y aquí cada miércoles y cada viernes, ¿verdad?, habrán noticias, habrán testimonios, habrán reflexiones, y la bendición de Dios pues a través del programa, ¿verdad?, se hará llegar a todos los lugares donde los hermanos lo sintonizan y los amigos. Así es que de mi parte pues, hermano, ¿verdad?, sí, que la gracia de Dios sea con todos. Qué gran publicidad el hermano. Y muchos comentarios tendremos en las redes sociales que están a la disposición de todos ustedes, los hermanos que antes vivieron en Lourdes y ahora están internacionalmente en otro lugar. Pues ya saben, aquí estamos a la orden, estaremos esperando sus comentarios, ¿ok? 8 y 10 de la mañana de este día viernes, vamos a nuestro último corte de alabanza, y al regresar despediremos esta emisión normal de su noticiero. Vamos al corte y regresamos. Me ha llenado y alcanzado.
siempre servir. Dios, yo quiero serte fiel, yo quiero serte fiel. Hoy ayúdame, Dios mío, a cumplir. Por eso hoy quiero decir que soy feliz, porque tu gran amor, porque tu gran amor me ha llenado y alcanzado, oh Señor. Ocho y quince de la mañana, estamos nuevamente con todos ustedes. Es un placer haberles atendido y haberles llevado la información nacional e internacional de esta grandiosa comunidad. Ha sido un placer estar con ustedes en una emisión normal de este su noticiero, LLDM Noticias El Salvador. Benjamín, se ha llegado el momento en que despidamos esta emisión más de noticias. Pues qué lástima, hermanos, que se nos acaba el tiempo, pero hoy en la noche estaremos en el programa Voces del Areópago, llevando para todos ustedes el tema del bautismo. No se lo pierdan, los esperamos en la noche. Manayeni. Dios les pague por habernos acompañado en esta emisión más de su programa LLDM Noticias El Salvador. Por ahí teníamos unos saluditos a nuestros fieles televidentes. Les decimos que Dios les pague al hermano Francisco Mancilla y a la hermana Tirsa Martínez. También nos saludaban en el Facebook. Les decimos que Dios les pague por estarnos sintonizando. Y ha llegado el momento de finalizar, pero muy contentos de haberles transmitido a ustedes las bendiciones y victorias de la Iglesia del Señor. Acompáñenos siempre en nuestras emisiones, los esperamos aquí en el siguiente noticiero. Que Dios los bendiga. Hermana Elisa. Se ha llegado el momento de despedirnos, lastimosamente, pero esperamos les haya gustado todo lo que trajimos para ustedes, la información nacional e internacional en todo el movimiento en la Iglesia del Señor. Ha sido un gusto, un honor haber estado con ustedes presentándoles en este noticiero LLDM Noticias El Salvador, y Dios les pague por haber estado en sintonía de cada uno de nosotros. Y les recordamos también de que siempre nos manden sus noticias o comentarios de lo sucedido en sus iglesias para nosotros poderlos transmitir por este medio que es de todos ustedes. Dios los guarde y los bendiga en su santo y bendito amor. Hermano Fares. Nos hemos sentido muy contentos en esta ocasión al haber compartido con cada uno de ustedes las bendiciones que Dios ha derramado en diferentes lugares por la oración del ungido del Señor. Deseamos también que Dios bendiga a la Iglesia del Señor, las almas que escuchan la palabra del Señor. También Dios ponga su mano de bendición sobre cada uno de ellos y cada uno de ustedes que han tenido también la oportunidad de escuchar las invitaciones que se hacen a través de este medio, pues deseamos que también sean de ese provecho espiritual para cada uno de ustedes, deseando que la paz y la gracia de Jesucristo que habitan en el apóstol del Señor también moren y gobiernen en cada uno de ustedes. La señal en vivo del canal Luz TV estará activa a las 8 en punto de la noche a través del programa Voces del Areópago, el cual no pueden perderse. Ya está posteado un afiche en las redes sociales, en el Facebook de Voces del Areópago, la invitación para que estén ahora día viernes a las 8 en punto escuchando un tema muy importante. Bueno, hermanos, no podemos finalizar una emisión más sin antes decir la frase de todas las emisiones. Siempre leales al apóstol de Jesucristo. Serán las 8 en punto en Voces del Areópago y así finalizamos esta emisión. Dios los guarde y los bendiga en su santo y bendito amor.